Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Para los que aún no me conozcan, soy Laura y durante este mes de febrero, como ya anuncié las semanas pasadas, voy a ser la moderadora del programa, alternándome con mi compañera Teresa, quien me tomará el relevo el próximo mes. El tema de hoy, como bien sabéis, es la Vía Carlomagno, ¿por qué un nuevo itinerario europeo? Como sabemos, Carlomagno es un símbolo de la unidad europea y su influencia política y cultural se extiende por numerosos países de nuestro continente. Por ello, la Vía Carlomagno, itinerario certificado en 2018, cumple los propósitos de los itinerarios culturales europeos, que consisten en profundizar en la idea de una cultura europea común, incentivar un turismo culto y respetuoso que promueva el conocimiento y la relación entre distintas naciones y regiones. Nuestro conferenciante de hoy es Juan Ramón Corpas Mauleón, escritor navarro con más de 20 títulos publicados, participación en libros colectivos, colaboraciones en prensa escrita y audiovisual, premios de poesía, relato, prensa, radio, ensayo e investigación histórica. Buena parte de su obra está relacionada con el Camino de Santiago, en el que es considerado especialista y sobre el que ha publicado trabajos de investigación, erudición, divulgación, dictando conferencias y coordinado cursos y congresos en distintos lugares del mundo. Ha sido director general de Cultura también entre 1999 y 2003 y consejero de Cultura y Turismo entre 2003 y 2011 de Navarra. También es director de la revista poética Río Arga y presidente de la Asociación de Amigos de la Colegiata de Roncesvalles, además de ser vicepresidente del Comité Internacional de la Vía Carlomagno. La intervención, como siempre, tendrá una duración de 45 o 50 minutos y las preguntas que quieran realizar pueden escribirlas a través del chat y yo misma las leeré. Por último y como siempre, les rogamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el correcto desarrollo de la intervención. Esperamos que disfruten mucho de la intervención y ya, Juan Ramón, te cedo la palabra. Muchas gracias, Laura, y buenas tardes a todos. Hablaremos de los itinerarios culturales europeos y especialmente de la Vía Charlemagne, de la Vía Carlomagno. Como todos sabemos, un itinerario es el recorrido que hacemos para ir de uno a otro lugar. Y los itinerarios culturales europeos, que nacen por iniciativa del Consejo de Europa, lo que hacen es distinguir unas rutas entre lugares de interés histórico. Representan un distintivo que se otorga a esos recorridos que acopian una serie de valores y, como ya se ha dicho, son además un instrumento para crear vínculos entre la ciudadanía y el patrimonio y promover la movilidad entre distintas regiones y el intercambio, a la vez que sirven para que todos adquiramos conciencia de nuestra identidad europea común. Como es sabido, el programa que ya acopia hoy, esta es la anterior, el anterior encarte de 30 itinerarios, hoy ya engloba a 40. El primer itinerario que se declara es en 1987, el Camino de Santiago. Sin duda, el gran acierto de este programa es la elección del primer itinerario certificado. El camino es una antigua ruta conocida y amada por muchos europeos, a la que se concede relevancia con esta concesión, pero que a la vez da prestigio a la propia concesión y al programa, porque Camino de Santiago e Itinerario Cultural Europeo forman un binomio imbatible e indiscutido. Y es así porque el camino es una bisectriz profundamente grabada en la epidermis de nuestro continente y en el imaginario de los europeos. Un trazado que conduce al sepulcro del apóstol Santiago y al fin del mundo conocido, al finis terrae, y que con el impulso del Liber Sancti Jacobi, el Codex Calistinus, alcanza una vigorosa biografía a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna. Decae a mediados del siglo XX, próximo a desaparecer, y resucita gracias sobre todo a las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. París primero, Estella, Saint-Jean-Pied-de-Port, son los primeros en recuperar este antiguo sueño, y al final de los 70 y principio de los 80,
se produce un suceso en singular. Conscientes de que la carretera no es compatible, el tráfico rodado no es compatible con la marcha de los peregrinos, un grupo de pioneros empieza a buscar alternativas por pistas de concentración carcelaria, por cañadas ganaderas, por senderos rurales, y yo asistí a este milagro de las nacientes flechas amarillas, pintadas primero por el navarro Andrés Muñoz, más tarde por el sacerdote gallego Elías Bariña, por el, su amigo el canónigo de Roncesvalles Javier Navarro, y adelante por las beneméritas asociaciones de amigos. También es verdad que coinciden una serie de técnicos de obras públicas sensibles al camino que propician que estas señales ingenuas y espontáneas de los flechadores amarillos se conviertan en la línea oficial que en el año 87 inaugura la figura de los itinerarios culturales europeos, que es el motivo de esta charla. En las últimas décadas, el Consejo de Europa ha revisado la definición de los itinerarios y reconoce que el patrimonio es un bien comunitario y la prioridad ya no es solo la conservación del patrimonio, sino un impulso a un proyecto social de patrimonio vivo. Se trata de buscar un vis-a-vis entre patrimonio cultural, crecimiento económico, cohesión social, protección del medio ambiente, integración de patrimonio natural y cultural y, sobre todo, que los ciudadanos pasen de ser espectadores a ser coautores de su experiencia en la cultura. Aquí tenemos a Carlomagno, protagonista del itinerario del que vamos a hablar. ¿Quién es este hombre? Sabemos que nace posiblemente en el 742 en Lieja o en Herstal, que muere en Aquisgrán en el 814, que es rey de los francos desde 768 a sus 26 años, de los lombardos desde 774 y emperador desde el año 800. Él es descendiente de una dinastía de mayordomos de palacio, dueños del poder del mundo franco desde el final del siglo VII y que se hacen con la corona a partir del año 751. Su padre es el primer rey carolingio o pipínida, Pipino el Breve, se llama así por su pequeña estatura, el Breve. Y su madre, Bertranda de Laon, le apodan la de los grandes pies, tan grandes, dicen, que acunaba al pequeño Carlos en su pantufla. Él va a suceder a su padre en el poder, primero compartido con su hermano durante apenas 3 años, hasta 771, en el que su hermano muere oportunamente y todo el poder queda en sus manos. Si es verdad que su estatura era tan eminente como dice su biógrafo Ginardo, supongo que la debería a su madre, la de los grandes pies, y tal vez a su padre, esos rasgos armónicos del rostro, ese vientre prominente, no sé. Él es un guerrero incansable que derrota a los lombardos, que combate a los musulmanes, que subyuga a los bretones, que conquista Córcega, Cerdeña y las Baleares, que a través de su hijo Luis extiende el control al litoral catalán, Gerona, Cerdaña, Osona y Urgell primero, que agrupa en la marca hispánica, pero más tarde Barcelona, Tarragona, Tortosa. También somete Baviera, derrota a los ávaros en la actual Hungría, lucha contra los eslavos, somete a los checos y a los eslovenos, batalla en los Balcanes, lucha en la frontera de los pueblos escandinavos y llega a un tratado con los daneses. Tras largas y a veces dolorosas campañas, somete a los sajones, les obliga a convertirse al cristianismo y los integra en su reino. En fin, expande los reinos francos hasta reunir todo un imperio que abarca gran parte de la Europa central. Es coronado como Imperator Augustus por el Papa León III el 25 de diciembre del año 800 en Roma. Para muchos, sienta las bases de la Europa occidental en la Edad Media y se le considera fundador de las naciones de Francia y Alemania, que le nombran como Carlos I, y también como padre de Europa. Aquí lo vemos idealizando su coronación en Roma, y aquí lo vemos casi como emperador, como padre de Europa. Es un hábil diplomático que tiene buenas relaciones, sobre todo con la corte de Bagdad,
con el califa Harún al-Rashid, quien le regala un elefante asiático, aquí vemos al elefante con Roldán en la torreta, que tenía nombre Abul Abbas. También le regala una compleja clepsidra, un reloj de agua que los mecánicos carolingios son incapaces de montar y tienen que venir técnicos bagdasí para hacerlo. Tiene peor relación con el Imperio Bizantino y también relativamente mala con el cordobés, pero tiene una buena relación basada en intereses comunes, políticos y religiosos con el Reino de Asturias, con el que concierta una alianza. El título que le han dado de emperador está muy mal visto en Constantinopla, donde lo ven como una usurpación. Así que Carlomagno, en un astuto quiebro diplomático, pasa de designarse Imperator Romanorum, emperador de romanos, que era el título del emperador bizantino, a llamarse a sí mismo Imperator Romanum Gubernans Imperium, es decir, emperador gobernante del Imperio Romano. Un cambio nominal, pero suficiente diplomáticamente. En fin, cuando ya tiene 71 años, convoca a su único hijo varón, Ludovico Pío, y le corona con sus propias manos en Aquisgrán. Parece que aún tiene tiempo de ir de cacería durante el otoño y volver a Aquisgrán a primeros de noviembre. Y en enero de 814 enferma gravemente y muere. Su biógrafo Guinardo nos dice que muere el 28 de enero a las 9 de la mañana tras participar en la Eucaristía, cuando tiene 72 años y 47 de reinado. Le sucederá su hijo Ludovico y su imperio durará unido solo una generación más. Bien, Carlomagno, aparte de esta biografía larga, intensa y poderosa, es un gran administrador. Lleva a cabo reformas económicas y monetarias. Abole el sistema monetario basado en oro en un momento de escasez de oro e inaugura una nueva moneda que en un caso es una moneda física y en otro utiliza monedas virtuales. Además, instituye una forma de contabilidad con unas normas para que se registren todos los ingresos y los gastos públicos, una importante novedad. Y también, en cuanto a los poderes territoriales, instaura que los condados dejen de ser hereditarios y pasen a ser por nombramiento. Y además cambia periódicamente las residencias y los dominios de los condes. Instituye un sistema de inspección muy novedoso en el que los missi dominici, los mensajeros del señor, dos inspectores que viajan siempre juntos, uno laico y uno eclesiástico, vigilan la ejecución de las normas emanadas del rey. Prohíbe la usura, lleva a cabo un control directo sobre los precios y los gravámenes especiales a bienes y productos básicos. Es decir, que lleva adelante una importante reforma de la administración. Se llama a su tiempo el Renacimiento carolingio por el florecimiento de las artes. Es curioso que Carlomagno entra en contacto con la cultura hispana visigoda, con la Inglaterra de su tiempo, con la Italia lombarda, y en su tiempo se multiplican los monasterios y los escriptoria de los monasterios. Como todos los gobernantes inteligentes, él se rodea de los destacados intelectuales europeos, y eso indica el carácter paneuropeo de su entorno. Aquí vemos a Alcuino de York, un anglosajón, pero también están junto a él Teodulfo, un hispano-visigodo, Pablo el Diácono, que es un lombardo, Pedro de Pisa y Paulino de Aquilea, y Angilberto o Eguinardo, el cronista y biógrafo suyo, que son francos. Y impulsa la creación de las crónicas. También la educación de los clérigos, que aprendan latín, que conozcan las escrituras y los textos clásicos y que cuiden la liturgia. Y una cosa que puede parecer baladí, pero que es importante, instaura la minúscula carolina, que sería la precursora de
nuestra letra de imprenta para que en todo su imperio se escriba con los mismos caracteres. También cuida la educación de sus descendientes y él mismo estudia. Estudia gramática, estudia retórica, dicción, aritmética, astronomía. Su amargo fracaso es que no sabe escribir. Eguinardo nos cuenta que en su vejez intenta aprender a escribir, que practica durante su tiempo libre en la cama, pero sus esfuerzos llegan demasiado tarde y dan poco fruto. También realiza una serie de reformas políticas. Él gobierna, él manda y él impulsa las leyes, legisla. Consigue adherir al reino, a la nobleza y a la iglesia por un sistema de lealtades. Instaura un sistema de funcionarios en las fronteras peligrosas que son llamados margraves, término que viene del vocablo marc, marca, frontera, y grave, conde, los distritos fronterizos. Pero a su muerte el imperio se disgrega. La organización que descansaba en la fidelidad y la lealtad a él, ya al final de su vida empieza a fallar y cuando muere apenas dura una generación. Sin embargo, su nombre y su figura persisten, son atemporales. Él se ha convertido en un modelo de caballero y ejerce un profundo impacto en la cultura europea. La llamada, lo que se llama Matière de France, es un ciclo literario medieval esencial y él es uno de sus personajes centrales. Aparte de la chanson de Roland, que narra la derrota de Roncesvalles, donde mueren sus paladines, también sabemos que es canonizado, una canonización que no es reconocida, pero finalmente queda beatificado. Y en fin, la vía Carlomagno, igual que el Camino de Santiago, representa y es símbolo de la unidad europea y concita el interés y la atención de numerosas naciones y regiones. ¿Por qué? Porque su obra se ve como un antecedente de la eclosión de la actual Europa, porque pone en marcha una administración moderna y descentralizada, pero controlada por la corona a través de sus legados y por una serie de medidas unificadoras que seguro que les suena. Moneda única, impuesto proporcional, leyes comunes, unificación de normas de pesos y medidas, incluso del rito litúrgico. Por supuesto que influye la recuperación de la cultura clásica grecolatina, el pragmatismo en sus relaciones con los poderes de la época y la repercusión de su figura, que a través y a partir de la chanson de Roland y del Liber Santi Jacobi se extiende por Occidente a través de textos, cantares, romances y que tiene como vértice la batalla idealizada de Roncesvalles y todas sus derivaciones. Aunque la figura de Carlomagno está íntimamente unida a Francia y los franceses lo tienen como fundador de la nación, su huella se extiende por buena parte de Europa y son muchos los lugares que lo sienten como parte de su historia. Pero hay tres sitios, tres lugares en los que tienen una presencia sobresaliente en su vida o en su mito y merecen ser destacados. Son Aquisgrán, Roncesvalles y Roma. Aquisgrán es el enclave elegido para constituir el palacio y la capilla palatina, símbolos de la monarquía carolingia. Es un conjunto residencial, político y religioso, que es el centro del poder. Aquí vemos la capilla palatina, que aún se conserva, el palacio de audiencias o la sala de asambleas. La mayoría ha sido destruido por la historia, pero aún vemos en el lugar donde estuvo la sala de asambleas o el gran aula, hoy es el lugar que ocupa el ayuntamiento de Aquisgrán, y la capilla palatina que sí se conserva, incluida dentro de la catedral gótica. Este conjunto fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1978. El gran emperador, Constantino el Grande, como le llaman, necesita una capital y un palacio dignos, y por eso a partir de 790, en lo mayor de su poder, se instala en una residencia fija para gobernar de una forma más eficaz. Y aquí rompe una tradición germánica, que era tener una corte itinerante. Aquí lo vemos
aquí lo vemos, y lo que tiene en la mano es la capilla palatina y la catedral gótica, que se construiría varios siglos después de su biografía, como vemos. La capilla tiene forma de octógono y no hay límite de gastos al construirla. Se utilizan otras puertas de bronce para fundir las grandes puertas de la capilla. Las columnas vienen desde Ravenna y desde Roma. Los muros se revisten de mármol y piedras policromadas. La cúpula con mosaicos tomados de la Koiné bizantina. La planta se inspira en San Vital de Ravenna, construida por Justiniano en el siglo VI. Y aunque presenta detalles del mundo germánico, imita los modelos clásicos. Durante los oficios religiosos, Carlomagno se sienta en un trono de mármol en la primera planta, en la tribuna, como hacía el Basileus bizantino, con quien compite abiertamente. Y hay una hermosa anécdota. Con este edificio religioso se inaugura el nombre de capilla. Nunca antes ningún edificio religioso se había llamado capilla. Pero aquí se da una hermosa metonimia. Carlomagno recoge en su interior un fragmento de la capa de San Martín de Tours, la que había partido para abrigar a un pordiosero que resultó después ser Jesucristo. Ese fragmento, esa pequeña capa, capella, es el que va a dar nombre, la parte, al todo, el contenido, al continente. Y esta iglesita, por tener esta reliquia, empieza a llamarse capella y es la primera capilla que nombra a todas las que le siguen. Bien, el emperador es enterrado el mismo día de su muerte en este sarcófago de mármol romano, y un relato posterior narra cómo el conde de Aquisgrán y el emperador Otón penetran en su tumba, recuperan su cadáver incorrupto y lo sientan en un trono con corona, cetro y ropas lujosas. Aquí vemos su altar ataúd, un ataúd de oro y plata que fabrica en 1205 Federico II. Tras su muerte, los tres siguientes sucesores, Ludovico Pío, Lotario I y Lotario II, todavía viven parcialmente en el Palacio de Aschersham, pero después pasa a ser solo un símbolo del poder germánico. Otón I es coronado rey de Alemania aquí y hasta el siglo XVI todos los emperadores alemanes van a ser coronados en este trono, es decir, que todos quieren ser herederos de Carlomagno. Incluso Napoleón, antes de decidir consagrarse en París, desea hacerlo en Aquisgrán. Bien, después de ver este brevísimo repaso de Aquisgrán, vamos al segundo punto esencial en la biografía y el mito carolingio, que es Roncesvalles. Primera derrota del rey de los francos, nombre mítico que a partir de la Chanson de Roland se eleva como núcleo de la Matière de France, la afición sobre los 12 pares, y se extiende en olas concéntricas a lo largo y ancho de toda la literatura occidental. Hagamos una pequeña historia. En la Pascua del 777, Carlos convoca en la ciudad de Padenborg a la primera dieta documentada de los francos. Padenborg es la ciudad de las 200 fuentes, como vemos. Acuden todos porque se va a bautizar a esta nación violenta y pagana a la que se ha sojuzgado los sajones, y también porque se van a repartir sus territorios. Y durante las sesiones aparece una embajada que tiene un nombre impronunciable para los francos. La encabeza Sulaimán ibn Yazán ibn al-Arabi, gobernador de la Marca Superior Española, y le acompañan los gobernantes de Gerona, Barcelona y Huesca, que piden ayuda frente al emir Abderramán y ofrecen la entrega de las ciudades que gobiernan, buena parte del Valle del Ebro. Claro, Carlomagno no puede dejar escapar esta oportunidad y alista un enorme ejército que la primavera siguiente, en forma de pinza, en dos impresionantes columnas, se dirige hacia su objetivo. La columna que encabeza Carlos entra en España por el Alto de Ibañeta, deja una guarnición en Pamplona para que le cubra las espaldas, y las dos columnas se reúnen a orillas del Ebro, junto a Zaragoza, donde les reúne el gobernador Sulaimán, pero la ciudad no se entrega.
El señor de la plaza, Al-Hussein, ha cambiado de postura y se niega a franquearles las puertas. Y el ejército se enfrenta a un asedio para el que no está preparado y además Carlomagno sospecha que ha sido engañado para alejarle del territorio sajón. En efecto, el duque Widukind, cabecilla de los sajones, se ha rebelado y avanza a sangre y fuego por el territorio franco. Carlos levanta el sitio y regresa con precipitación, no sin exigir un fuerte rescate dinerario y una serie de rehenes, entre los que viene el gobernador Sulaimán. Aquí tenemos el actual Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Y una vez lejos de Zaragoza, los hijos de Sulaimán, probablemente al vadear el Ebro junto a Tudela, en un audaz golpe de mano, liberan a su padre al gobernador. Así pues, Carlomagno, desalentado, humillado, prosigue con sus fuerzas divididas en dos cuerpos, el primero mandado poner y el segundo la retaguardia a uno o dos jornadas de distancia. Lo imagino agobiado por el calor de final de julio, principios de agosto en el Valle del Ebro, harto de la aventura hispánica, lleno de desconfianza, llega a Pamplona y, para que no pueda rebelarse, dicen los anales, destruye sus muros. Aquí vemos un mosaico de muralla romana de Pamplona y aquí la plaqueta de la tumba de Carlomagno, en la que vemos la destrucción, el derribo de sus indestructibles murallas. Después, Carlos, con su vanguardia, llega a este pequeño lugar, Val Carlos, el Valle de Carlos, en tanto que la retaguardia, al pasar por Roncesvalles, es acometido por los montañeses de la zona, en los desfiladeros próximos, en un asalto audaz contra un ejército que es superior en número, en disciplina y en armamento, pero al que inflige un inaudito descalabro. La Chanson de Golán, escrita tres siglos después, refiere muy cambiados los hechos. Los vascones no son tales, sin una multitud de sarracenos, el joven rey Carlos es el emperador de la Barra Florida, el prefecto de Bretaña es el sobrino del monarca, Roldán, que representa el valor intrépido y gallardo, audaz e imprudente, Carlomagno es un anciano bondadoso y venerable, y la derrota del ejército franco pasa a ser un hecho heroico a mayor honra de Francia. Más tarde, aquí vemos la batalla de Carlomagno, el llanto por el dolor. Claro, los 7 años de la supuesta campaña carolingia se condensan en el momento de la batalla, la muerte de Roldán, el llanto de Carlomagno, porque la poesía tiene ese don de comprimir o dilatar el tiempo en función del interés literario de la leyenda. Más tarde se descubre el sepulcro del apóstol, nace la gran peregrinación. El Iber Sante Jacobi, en su libro cuarto, el Pseudo Turpin, se abre con el sueño en el que el apóstol Santiago insta al rey a rescatar la tumba apostólica de las manos islámicas. Aquí vemos cómo se representa el camino de las estrellas. Y tanto el libro quinto, que nos cuenta esto, como el libro cuarto, que es el más popular, La guía del peregrino, tienen a Roncesvalles como el lugar que procura mayor extensión, detalle e interés de todo el libro. Esto es porque Roncesvalles tiene un singular significado, porque representa en el ideario del Pseudo Turpin la conjugación del Camino de Santiago y la idealizada cruzada de Carlomagno en España. Ya en el siglo XII, Roncesvalles constituye para el peregrino francés el santuario más sagrado, el más visitado, el lugar de veneración de los despojos de sus héroes míticos. Aquí vemos la Croix de Charles en Ibañeta, aquí vemos el ajedrez de Carlomagno. Claro, aquí están los objetos y parajes relacionados con la batalla. Y Roldán y sus compañeros son, para los franceses, mártires bienaventurados. Y su visita resulta ineludible para quien recoge el camino. Aquí vemos el silo de Carlomagno y los huesos de los 12 pares de Francia. Desde la Chanson hasta hoy, por idiomas y países, desde Italia a Gales, desde España a Escandinavia, vuela y persiste el eco de la batalla y sus infinitas resonancias literarias. El tercer lugar es Roma.
la evocación y la iconografía de Carlomagno en Roma son múltiples. Carlos ha mantenido relación con Roma y el pontífice a partir de la conquista de Pavía y, sobre todo, cuando León III es depuesto, Carlomagno se persona en Roma con un ejército y preside un sínodo en el que, singularmente, se convierte en juez del propio Papa. Absuelve a León III de sus cargos y le devuelve la tiara. Y esto es insólito, que el rey asuma el papel de juez del Papa, algo que era una prerrogativa del emperador de Bizancio que Carlos ha usurpado. Otra más. Esta relación culmina con la coronación de Carlomagno por el mismo Papa la noche del 25 de diciembre del año 800, en coincidencia con la deposición en Bizancio del emperador Constantino, la vacancia del trono imperial que ocupa una mujer, Irene. Con este acto, el Papa León compensa la preeminencia del rey Franco y se arroga a sí mismo el derecho a nombrar emperador, haciendo a la corona o de la corona un regalo suyo y se concede una cierta superioridad sobre el emperador. Bien, aquí vemos a Carlomagno, emperador y padre de la Iglesia. Y ahora les contaré brevemente la historia de esta candidatura. En el año 2014, con ocasión del 1200 aniversario de la muerte de Carlomagno, surge la idea de promover este itinerario que parte del movimiento europeo del departamento francés del Marne. Sus entusiastas miembros logran que en el año 2014 sea presentada al movimiento europeo de Francia, al movimiento europeo internacional y a la presidencia del Parlamento Europeo. Se crea un comité científico y finalmente, en los días 18 y 19 de abril de 2018, se aprueba, el Consejo de Europa aprueba la vía Charlemagne como itinerario del Consejo de Europa. Nuestro itinerario se presenta en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz. Aquí estamos en la presentación. Noel Orsat, director del itinerario. Eugenio Nasarre, vicepresidente del Movimiento Europeo Español. El filósofo Javier Gomá, la escritora María Tena, el escritor, poeta y exministro César Antonio de Molina y yo mismo. Y poco más tarde, en octubre de 2019, se presenta en Pamplona. Aquí estamos tres de quienes hemos estado en la anterior fotografía, más el alcalde de Pamplona, el presidente entonces del Consejo Navarro del Movimiento Europeo y el presidente de honor del Movimiento Internacional, Joaquín Almunia. A diferencia, bueno, aquí se ve la repercusión muy importante de la prensa navarra y un motivo de alegría para nuestra asociación. A diferencia de la Ruta Jacobea, que es un camino lineal, este nuevo itinerario tiene un carácter reticular con trazados en distintos países. Es una ruta que aúna lo común y lo diverso, ya ha sido impulsada fundamentalmente por el movimiento europeo. Seguramente ustedes conocen qué es el movimiento europeo, pero se lo cuento brevemente. Es una asociación que coordina los esfuerzos de asociaciones y consejos nacionales para promover la integración europea. La presencia española en el movimiento es evidente desde que nace en el Congreso de La Haya, 1948, presidido por un español, Salvador de Madariaga. Ahí se constituye el Movimiento Europeo Internacional y el Consejo Federal Español, que es una de las 39 secciones que lo conforman, vive en el exilio hasta que se legaliza en España en 1978 con el mismo afán, el desarrollo de una identidad europea y unos valores comunes en la sociedad española. En Navarra nace poco después, en los años 80, con el nombre de Asociación Navarra del Movimiento Europeo y se renueva hace cuatro años, con el nombre actual, Consejo Navarro del Movimiento Europeo. Tanto la Vía Carlomagno como el Camino de Santiago son considerados los principales itinerarios de integración europea. Lo cierto es que son muchos los sucesos que vinculan a la Vía Carlomagno, al emperador, con la Hispania de su tiempo. Aquí tenemos a Salvador de Madariaga, en el momento de la creación
del movimiento europeo en una hermosa pintura, y aquí lo vemos en la lectura de su discurso de ingreso en la Real Academia. Él había sido elegido Real Académico de la Real en el año 1936, pero tiene que esperar 40 años a la muerte de Franco, y el 2 de mayo de 1936, aquí le vemos leyendo su discurso. Bien, esto es una foto del conjunto de delegaciones del Movimiento Europeo Internacional. Y estas son fotos de reuniones en Roncesvalles, no por azar es un mito europeo, con el presidente del Movimiento Europeo Español, la presidenta del Movimiento Europeo Navarro, un grupo de participantes de todos los movimientos europeos españoles y el que fue presidente del Movimiento Europeo Internacional y hoy presidente de honor también. Y van a participar varios de ellos de forma continuada en las acciones de Roncesvalles. Aquí los vemos de nuevo. Y decía que en España son varias las líneas que ligan al emperador con la Hispania antigua. Una es en Asturias, donde hay una clara alianza de Alfonso II el Casto con el Imperio Carolingio, sobre todo a causa de la postura común de ambos reinos contra la herejía adopcionista, que es una coincidencia con fondo tanto religioso como político. Aquí vemos al rey en varias de sus iconografías. Y Cataluña, naturalmente, la marca hispánica y la ampliación a todo el Valle del Ebro determinan una gran relación con el Imperio Carolingio. Y además hay iconografía significativa. Aquí vemos la hermosa escultura de Carlomagno de Jaume Cascalls en la Catedral de Gerona. El supuesto asiento de Carlomagno en la misma catedral, la clave de Carlomagno en la misma catedral, etc. Y en Aragón, por supuesto en Zaragoza, aquí vemos la imagen de la aljafería, pero también en Huesca. Y en Navarra hay hechos relevantes que asocian al emperador. El recorrido del emperador por esta geografía, tanto a su ida a Zaragoza como a su vuelta, la destrucción de las murallas de Pamplona, la derrota de Carlomagno y la batalla de Roncesvalles, que nos llega envuelta en ecos de leyenda, de canciones de gesta y de sus grandes emanaciones literarias. Es un 15 de agosto de 778 que tiene ecos hasta hoy. La batalla de Roncesvalles y la Chanson de Golan, que es un relato épico que se ocupa del suceso y que es, como es sabido, la más conocida, la primera de las canciones de gestas europeas. Pero también nuestro romancero nos lo cuenta con sus versos llenos de vivacidad y de frescura. Mala la visteis franceses, la caza de Roncesvalles. Don Carlos perdió la honra. Murieron los 12 pares, cativaron a Guarinos, almirante de los mares. La chansón desfigura e idealiza la primera derrota conocida del ejército franco, que de un suceso humillante pasa a ser presentada como un hecho heroico a mayor honra de Francia. Inaugura la figura del héroe cristiano, símbolo de la generosidad, valor, honradez, paladín de la justicia, auxilio de los débiles y defensa de la fe. Una figura que será desarrollada en la literatura caballeresca. Pero la relación de Navarra con lo carolingio se continúa, se prolonga en el 812 y es una ampliación de gran importancia. En el 812, Luis el Piadoso somete de nuevo Pamplona e impone un gobernador de su confianza. Pero tras la muerte de Carlomagno, los navarros derrocan a este gobernador y reponen a Íñigo Arista. 816, el momento que inaugura el reino de Pamplona. Se constata, por tanto, la relación entre lo carolingio y el nacimiento del viejo reino de Navarra en la frontera de las dos grandes potencias de la Europa de su tiempo, el Imperio de Carlos y Córdoba. Y en Navarra está profundamente ligada la impronta carolingia, tanto en el Camino de Santiago, supuestamente abierto por Carlomagno, como en mil detalles. Aquí vemos el puente de Puente la Reina, donde se unen todos los caminos, la iconografía del Palacio de los Reyes de Navarra con el combate de Roldán y Ferragut, o el castillo de Villamayor de Monjardín,
el castillo musulmán donde Carlomagno se enfrenta con el malvado rey Furro. Por eso, el compromiso de Navarra con el itinerario cultural y Navarra está siendo considerada como una experiencia piloto en el desarrollo de acciones sobre un territorio. En primer lugar, por sus adhesiones. En Navarra, prácticamente, bueno, Tudela, en donde se da la estratagema contra Carlomagno y el rescate del gobernador Suleimán. Bueno, decía que Navarra está francamente comprometida y prácticamente toda Navarra se ha adherido. Ayuntamientos, gobierno, universidades, asociaciones de empresarios y sindicatos, cámaras de comercio son las primeras reuniones para conformar en Navarra un grupo de trabajo, Cámara de Comercio, Industria y Servicios, empresarios de hostelería, gestores turísticos y las principales entidades sociales y culturales. Y, por supuesto, el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, que ha liderado la iniciativa. Los itinerarios culturales son entidades vivas. Se revisan periódicamente, por lo que han de permanecer activas en iniciativas y proyectos. Y, bajo la coordinación del Comité Internacional, los distintos itinerarios marcan sus propuestas. El Consejo Navarro del Movimiento Europeo ha impulsado muchos programas, algunos ya realizados, otros en marcha y algunos proyectados para el futuro. Como es lo más próximo para mí y lo que mejor conozco, les cuento brevemente para que se hagan una idea de cómo es el trabajo de los itinerarios. Hemos promovido publicaciones, esta es importante, un libro en el que colaboran las tres universidades Navarra, pero además universidades de varios países. Hay autores especialistas procedentes de España, Francia, Alemania, Polonia. Lo hemos presentado en Roma. Aquí estamos en la presentación en Roma, en Pamplona, pero también en Roncesvalles y en San Juan de Piedepor. Además, se han publicado monografías específicas de todo tipo. Aquí presentamos la revista Pregón, una revista de divulgación histórica. Aquí presentamos Conocer Navarra, dedicada específicamente a la Vía Charlemagne, en la revista de turismo de Navarra. Aquí presentamos la revista literaria de Navarra, Riorga, y muchas otras publicaciones más, como la Estafeta Jacobea, y muchas otras. Y la última, yo creo, es una pequeña participación en el número 36 de la revista Hispania Nostra, diciembre de 2021. Hemos realizado acciones didácticas y divulgativas aquí con chicos de bachillerato, pero también conferencias y coloquios en muchas poblaciones navarra, asociaciones culturales, residencias de mayores. Hemos realizado cursos universitarios, congresos y seminarios de patrimonio. Aquí tenemos profesores y cofrades. Aquí tenemos reuniones de distintas instituciones en Roncesvalles con 2 metros de nieve. Han participado las universidades de Navarra, pero también la Universidad de Zaragoza, Oviedo, Valladolid, Autónoma de Madrid, representantes de la Baja Navarra. Hemos hecho ciclos de patrimonio, exposiciones. Bueno, aquí están los protectores y los que nos van a proteger y ayudar en la señalización. Gendarmes de Francia, Policía Nacional, Policía Foral, Guardia Civil, bomberos. Hemos realizado exposiciones pictóricas. Este es un cuadro de una de las exposiciones de Antonio Oceiza. Hemos realizado conciertos, Orfeón Pamplonés, con grupos de cámara, fiestas populares, encuentros de la Federación del Movimiento Europeo, en fin. Y también acciones de promoción turística, participación en programas nacionales e internacionales aquí, rodando para la gran cadena cultural, la principal de Europa, AGPE, la cadena franco-alemana, haciendo un programa específico sobre la vía Charlemagne, y hemos trabajado con las comunidades de Haute-Pyrénées y Pyrénées-Atlantiques, aparte de los representantes españoles. Y nuestra tarea para este año, 2022, aparte de todo lo demás que les he contado, va a ser, y ya está próxima a salir, una guía turística realizada con un equipo de arquitectos especializados en diseño que va a darnos papel, encartes en castellano, euskera, francés e inglés, folletos,
cartelería con códigos QR en cada población del camino, página web, en fin. Y para 2023 tenemos un compromiso difícil. En continuidad con lo que hemos hecho hasta ahora, y como algunos de los miembros del Consejo Navarro del Movimiento Europeo participamos en las décadas de los 70 en la pintada con flechas amarillas del Camino Francés, que fue la base para el primer itinerario europeo, estamos proponiendo hacer un modelo de señalización que marque el itinerario a pie por Navarra. Estas son, bueno, aquí estamos recorriendo la zona más farragosa y pirenaica donde vamos a colocar las señales, y estas son algunas de las propuestas que estamos manejando en algunos sitios donde coinciden con el Camino de Santiago. Es una forma sencilla para que se pueda recorrer a pie toda nuestra comunidad con esta señalización. Nuestro compromiso es que si se aprueba, aunque desde luego hay que afinar la propuesta y el diseño, que llevemos a cabo la señalización del conjunto del itinerario en nuestra comunidad. Y sin más, con esto termino, creo que me ciño a los 45 minutos pactados y me pongo a su disposición para cualquier pregunta, duda o ampliación que quieran hacer. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ha sido una conferencia muy interesante. Hemos tenido comentarios y saludos desde diferentes partes de España y además comentarios que te quiero hacer llegar en el chat, que son, por ejemplo, de Gilda, que dice que ahora hay un museo al lado de la Basílica que le resulta muy interesante, y también nos comenta que los mosaicos los puso el emperador alemán a finales del siglo XIX, principios del XX. Imagino que esto es así. Además, Aurelio nos dice, bueno, te hace llegar el comentario: querido amigo, hace ya varios años visité contigo el lugar de Roncesvalles, donde contabas los hechos de Roldán y de Carlomagno. Continúas con la misma pasión relatando esta historia y es un placer oírte desde Santander. Muchas gracias, Aurelio, por este mensaje. Bueno, te dejo que leas. Gracias, querido amigo. Y en efecto, la Capilla Palatina se restauró a mediados del siglo XIX. No se hizo mal, porque la forma se mantiene, aunque hay algunos cambios, y en efecto los mosaicos se rehicieron siguiendo esa coine bizantina, y aún hoy emociona visitarla y respirar el ambiente carolingio. Sí, también nos hacen otra pregunta, y es: ¿el Camino de Santiago abierto por Carlomagno o ideado por él sería, a ver qué se nos va, sería del siglo IX el Aquitano? Nos preguntan. Vamos a ver. Es una ensoñación que Carlomagno abriera el Camino de Santiago. Carlomagno muere en el año 814 y, según todos los cronistas, la invencio, la aparición del sepulcro, es después del año 820. Pero los autores franceses medievales son tan carolingios que simulan o crean una nueva fecha para la aparición de la tumba del apóstol, el 813, para que el emperador pueda haber hecho ese camino. El camino se abre después, poco a poco, y son fundamentalmente los monarcas españoles, Aragón, Navarra, Castilla, León, por supuesto, los que lo vertebran. De los caminos que conocemos y los trazados, el camino que recorre Aquitania, desde luego, es importante, pero no es trazado por Carlomagno, aunque el mito, que es a veces tan importante, porque ya sabemos que hiere más la pluma que la espada, pues la imagen de Carlomagno esté siempre ligada al camino. También Miguel nos pregunta, bueno, aparte de darte las gracias por la conferencia, que les ha parecido muy interesante, tenemos varios comentarios también así, de agradecimiento. Miguel nos pregunta si sería posible conseguir el libro que has presentado. Y por supuesto, el libro se puede pedir en cualquier librería. El libro se titula Carlomagno y sus horizontes hispanos, y lo edita la editorial La Ergástula, una editorial especializada en arte, historia y arqueología. En su colección, el tercer sello, en cualquier librería la pueden pedir, y si no la tienen, pues se lo encargarán.
Perfecto. También tenemos más preguntas. Juan Ramón, por ejemplo, la creación de la letra carolingia, además de dar lugar a la minúscula gótica, ¿por qué fue tan relevante? ¿Hubo, gracias a esto, más copias de manuscritos? Sobre todo porque es sencilla, porque es clara y porque se unificó en todo su imperio e influyó en zonas que no era el propio imperio, pero donde llegaba ese aliento. Y la llaman, la tienen los especialistas, como precursora de la letra de imprenta por su sencillez y su claridad. Claro, o sea que esto también sería favorable a la hora de transcribir otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, la romana, para poder hacer llegar todos esos manuscritos que hubiese más claro, adelante, ¿no? Sobre todo, Carlomagno, en cada una de las asambleas que convoca cada año, tiene unos escribas que recogen todo lo que emite. Y toda esa norma, como todos los signos de poder, Carlomagno en este sentido es un experto como Augusto, en que su poder y su imagen se divulgue, y lo hace muy bien. Sabemos cómo viste o cómo nos cuentan sus biógrafos. Naturalmente, viste como el pueblo franco y quiere sentirse próximo al pueblo, es una maniobra propagandista. Pues lo mismo, sus edictos y sus capitulares, él los emite con una letra que sea sencilla y también ha obligado a quienes tienen que ser sus propagandistas, que es el clero desde los púlpitos, a que aprendan a leer, a escribir y a contar. Perfecto. También te quería preguntar, Juan Ramón, si, bueno, hemos visto que es importante Aquisgrán, porque Carlomagno pone ahí la capital, y te quería preguntar si tras su muerte ese lugar sigue teniendo relevancia y por qué. Bueno, lo he dicho muy brevemente, Carlomagno lleva ahí su capital por varios factores. Primero, porque está en el corazón de Austrasia, que es el lugar natal de su dinastía. Segundo, porque una vez que ha delegado en su hijo Ludovico Pío la parte sur, la parte meridional, él desde ahí está en el centro, en el corazón del imperio, en un lugar muy bin comunicado, muy cerca del río Rin, que es el gran canal de comunicación. Y sobre todo porque ahí tiene al ojo a los sajones, que han sido su mayor quebradero de cabeza durante todo su imperio. Cuando él muere, su hijo vive, pero no de forma continuada, en Aquisgrán. Y su nieto y bisnieto todavía tienen contacto con Aquisgrán. Después abandonan el palacio y queda como un símbolo la capilla donde van a ser jurados o coronados todos los emperadores alemanes, todos los emperadores romano-germánicos hasta el siglo XVI. O sea que tuvo un legado bastante, bastante largo en el tiempo. Sí. También comentabas que sabemos por las fuentes cómo podría ser la vestimenta de Carlomagno, pero también podemos saber algo más, aparte de cómo vestía, el lenguaje que utilizaba, algo más personal de Carlomagno. Bueno, su biógrafo, casi hagiógrafo, Ginardo, nos cuenta cómo era su cuerpo. Desde luego nos lo pinta muy bien. Nos dice que era alto, que tenía unos ojos grandes y brillantes, una nariz poco más que mediana, que una cabellera blanca y hermosa, que tenía el rostro alegre y regocijado, y sus defectos los minimiza. Dice, aunque la cerviz era obesa y el vientre un tanto prominente, desaparecía todo por la armonía y proporción de los demás miembros. Sí que sabemos que debía tener una voz atiplada, porque dicen los cronistas que su voz no se correspondía con su figura. Y siempre nos cuentan que vestía a la manera de los francos. De forma sencilla, solo en las grandes ceremonias cambiaba de ropa, pero le gustaba que su imagen fuera próxima al pueblo. Sabemos que tuvo 20 hijos de su unión con 8 mujeres, algunas esposas, otras concubinas, de forma que era amoroso. Y también quemaba mucho los baños. Él convoca la dieta precisamente en Padenborg por la cantidad de baños que tenía allá. Aquisgrán también tenía baños. Le gustaba bañarse y además acompañado, no fundamentalmente de su familia, de los cortesanos y de los amigos. Y la gran Academia Palatina
los grandes intelectuales de la Europa de su tiempo que viven en palacio le siguen al rey para recitarle y leerle durante la comida, durante el reposo, mientras se baña, es decir, que amaba la literatura, hubiera querido saber escribir, como he dicho. Vamos, lo venden, la verdad que bastante bien a Carlomagno. Una propaganda. De sí mismo, sí. Sí, sí, totalmente. También te quería preguntar, Juan Ramón, dentro de la dimensión del ejército carolingio, o sea, ¿cómo era esta dimensión del ejército en la batalla de Roncesvalles? ¿Tenemos algún dato concreto? Tenemos estimaciones. La estimación más precisa y más usada es la que hacen el gran medievalista Lacarra y el gran lingüista Menéndez Pidal. Y dicen que la vanguardia, la parte que cruza los Pirineos y acampa en Valcarros, tendría entre 3.000 y 5.000 guerreros a caballo, caballeros, y entre 6.000 y 10.000 infantes, el doble. Y también nos dicen que ocuparían unos 7 kilómetros de marcha en fila de a dos. Y la retaguardia, la que va a ser derrotada, desbaratada y masacrada por los vascones en los desfiladeros de Roncesvalles, tendría unos 1.000 caballeros y unos 2.000 infantes. Pero estos ejércitos siempre tienen un montón de intendencia, de viajeros, acompañantes y, por supuesto, los rehenes, el botín, la impedimenta, es decir, reatas de mulos, que ocuparía unos 3 kilómetros. Esta es la estimación que tenemos de ese ejército que en su día fue imponente. Completamente. Ya que nombras a los vascones, ¿tendrían alguna relación con los vascos de hoy en día o solamente se parecen las palabras? Sí, no, los vascos, los que hoy se llaman vascos, que siempre se han llamado vascongados, no tienen que ver con los históricamente llamados vascones que poblaban lo que hoy es Navarra. En este momento, los cronistas, primero en su día los romanos, pero después en esta época carolingios e incluso musulmanes, que son los cronistas más fiables, nos hablan de dos familias de vascones. Los vascones que están al norte del Pirineo, hasta el Garona, que componen lo que se llamará Vasconia, Gascuña, y los hispani-vasconi, que son los vascones que están al sur del Pirineo, que también son o se equiparan con los pamploneses o los navarros. Los vascos de hoy son los que se vasconizan, son vascongados, y después toman ese nombre, que no tienen nada que ver en principio con los vascones de la batalla de Roncesvalles. Bueno, está bien aclararlo. Voy a dejar de compartir la presentación, ¿vale? Ahora solamente se nos ve ya a nosotros. Y también te sigo comentando lo que nos ponen aquí en el chat. Y nos dice Hilda que hay una peregrinación a Aquisgrán cada 7 años para venerar las reliquias que se conservan en la basílica. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, Carlomagno fue canonizado en tiempos de Federico I, a principios mediados del siglo XII, pero después la Iglesia contravino esa canonización, a pesar de lo cual sigue considerado beato. Y además tiene un culto muy popularizado. Por tanto, hay peregrinaciones cada 7 años, pero también hay otros actos. Y en Roma, en más de un lugar, aparece con un aura de santidad. Estupendo. Pues ya nos quedamos sin tiempo. Ha sido una conferencia muy interesante. Siguen los mensajes de agradecimiento, también Ivette, que nos ve desde Perú, también un saludo desde Hispania Nostra. Les ha parecido una conferencia muy interesante y muy didáctica y te dan la enhorabuena, Juan Ramón. También no puedo olvidarme de mencionar que Bárbara Cordero, directora de Hispania Nostra, te quiere dar un especial saludo, está deseando que podamos colaborar contigo y tenemos pendiente también una visita a Roncesvalles, a ver si es posible de tu parte, así que un saludo muy fuerte de su parte para ti y también ya para cerrar la conferencia, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar una vez aquí en Hispania Nostra contigo en casa. Les esperamos en el próximo, que tendrá lugar el próximo martes y tiene como título Cortes frente a Pizarro, dos visiones del conquistador español. Muchísimas gracias a todos los asistentes por
por estar hoy aquí y les esperamos en el próximo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Juan Ramón, por muchas gracias. Esta conferencia tan maravillosa. Un saludo. Adiós, buenas tardes.